Hijo libera es liberado. Hay poder en la sangre de Cristo. And that's the God that I'm speaking about today. Ese es el Dios que yo estoy hablando hoy. Pastor, I'm still not understanding. Pastor, todavía yo no lo entiendo. I've been a Christian for so long. Yo he sido un cristiano por tanto tiempo. I've made Jesus Lord of my life. Yo hice a Jesucristo Señor de mi vida. I'm not indulging in sin. Yo no estoy en el pecado. But there's still a lot of temptation in my life. Pero todavía hay mucha tentación en mi vida. I keep failing over and over again. Sigo fallando. I want the Son to set me free. Yo quiero que el Hijo me libere. I want to give you an illustration. Quiero darle una ilustración. I want you to imagine a house. Quiero que se imaginen una casa. When you trusted in Jesus Christ as your Lord and Savior, cuando tú confiaste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, you allowed the King to come into your living room. Tú permitiste que el Rey venga, entre en tu sala. You said, Jesus, come into my house. Tú dijiste, Jesús, entra en mi vida. But I want you to wait right here in my living room. Pero quiero que solamente esperes aquí en la sala. Because I don't want you to go into my bedroom. Porque no quiero que entres a mi cuarto. Because the things that I'm doing in my bedroom, you're not going to like it right now. Porque las cosas que yo hago en mi cuarto a ti no te va a gustar. So you can come into my living room, Jesus. So tú puedes entrar a mi sala. But when I go into my bedroom, I'm going to close my door. Pero cuando yo entre a mi cuarto, yo voy a cerrar la puerta. Because I don't want you to see the things that I am doing. Porque yo no quiero que tú veas las cosas que yo hago. To make Jesus Lord of your life. Para que Jesús sea Señor de tu vida. You must allow him to completely take over you. Tú tienes que permitir que él tenga toda su vida. You must open the door to your bedroom. Open the door to your kitchen and all your rooms. Ábrele la puerta a la sala, a la cocina y todos los cuartos. And say, Jesus, be Lord of my life. Y dile, Jesús, sea Señor de mi vida. Everything that you're doing in that secret place. Todo lo que tú haces ahí escondido. That you allow Jesus to be Lord of your life. Y que tú permitas a Jesús que sea Señor de tu vida. He sets you free. Él te libera. He sets you free. Él te libera. The question is, do you want to be set free? La pregunta es, ¿tú quieres ser liberado? Well, the Bible says that we serve a God that cannot lie. La Biblia dice que nosotros servimos a un Dios que no miente. And if it says, he who the Son sets free is free indeed. Y si dice que aquel que el Hijo libera es liberado verdaderamente. The question is, why aren't you free? La pregunta es, ¿por qué tú no has sido liberado? And the answer is because you have not made Jesus Christ Lord of your life. Y la respuesta es porque tú no has hecho a Jesucristo Señor sobre tu vida. When you say God, cuando tú dices Dios, I am going to allow you to completely take over my life. Yo voy a permitir que tú completamente tengas toda mi vida. I'm going to leave the sin in my life. Yo voy a dejar el pecado de mi vida. I'm going to allow you to completely take full control over me. Yo voy a permitir que tú tengas control de mi vida completamente. Yo quiero ser tu esclavo and you become my master. Y que tú seas mi maestro. That's when he sets you free. Ahí es cuando él te libera. The question is, are you going to give that area up of your life to God? La pregunta es, ¿tú le vas a dar esa área a Dios? Are you going to say, God, here are the cigarettes, I don't want them no more. ¿Tú le vas a decir a Dios, Dios, aquí están los cigarros, ya yo no los God, quiero? God, here's the drugs, I don't want them no more. Dios, aquí están las drogas, ya yo no las quiero. God, here's the sin in my life, I don't want it no Dios, more. Dios, aquí está el pecado en mi vida, ya yo no lo quiero. That's when he sets you free. Ahí es cuando él te libera. There is power in the blood of Jesus. Hay poder en la sangre de Cristo. Amen. Amen. Listen to this. In the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 through 12. En el libro de Efesio, now we're going to get into the spiritual realm. Ahora vamos a entrar a lo espiritual. Because something happens spiritually when you open the door to the enemy. Porque algo pasa espiritualmente cuando tú le abres la puerta al enemigo. I'm going to give you an illustration before we read Ephesians chapter 6, verse 10 through 12. Le quiero dar una ilustración antes que leemos el libro de Efesios 6, versículo 10 al 12. This is how the enemy works in a Christian's life. Así es como el enemigo trabaja en la vida de un cristiano. If you don't make Jesus Christ Lord of your life, si tú no le haces a Jesús que sea el Señor de tu vida, you are allowing a strong man over your life. Tú estás permitiendo a un hombre fuerte en tu vida. Pastor, what is a strong man? Pastor, ¿qué es un hombre fuerte? Sergio, come over here. Call my son over here. What's a strong man, Pastor? Para que vean una ilustración de lo que es un hombre fuerte. A strong man is this: is a man that's strong in the spiritual realm. Es un hombre que es fuerte en espiritual. Now go ahead and worship God. Raise your hand. Ahora trata de adorar a Dios. You can't. No puedes. Go to church. Go to la iglesia. Stay home. No puedes. You can't. No puedes. Go ahead. Try to use drugs. Trata de usar drogas. Ahora te suelta. Use drugs. Go ahead and lie and fornicate. You can do whatever you want. But when you try to do things
for God, the strong man holds you down. Pero cuando tú tratas de hacer cosas para Dios, el hombre fuerte te aguanta. When you make Jesus Christ Lord of your life, cuando tú haces a Jesucristo Señor de tu vida, sets you free. Yeah, eres liberado. And the enemy walks away. Y el enemigo se camina. And he has no more power over your life. Y ya no tiene poder en tu vida. No more dominion over your life. No tiene dominio en tu vida. Because now Jesus becomes Lord of your life. Porque ahora Jesús es Señor de tu vida. And there is no devil on earth that can touch you. Y no hay ningún demonio que te pueda tocar. Because your God is powerful. Porque tu Dios es poderoso. But what happens in a Christian's life? Pero lo que pasa en la vida de un cristiano is that we open doors to the enemy. Es que abrimos puertas al enemigo. The only way a thief can come into your house, la única manera que un ladrón puede entrar a tu casa, is when you open the door to him. Es cuando tú le abres la puerta. Because if you keep the door closed and he's banging on the door, porque si tú mantienes la puerta cerrada y él está tocando duro, and you don't let him in, y tú no lo permites, he cannot get in. Él no puede entrar. The only way he can come in, la única manera que él puede entrar, is if you open the door to him. Es que si tú le abres la puerta. As Christians, we open the door to the enemy. Como cristianos, nosotros le abrimos las puertas al enemigo. We're here on Sunday and we're worshiping God. Hallelujah. Estamos aquí el domingo y estamos adorando a Dios. And when we go home, y cuando llegamos a la casa, we see things on the internet that we shouldn't be seeing. Vemos cosas en el internet que no debemos de ver. We're hanging out with people that we shouldn't be hanging out estamos with. Estamos hangueando con gente que no deberíamos estar hangueando. And when you do these things, y cuando hacemos estas cosas, you give the enemy legal authority to come into your life. Tú le das al enemigo autoridad legal para que él entre a tu vida. It's like opening the door and allowing the thief to come in. Es como abriendo la puerta y dejando que el ladrón entre. And as a believer, y como un creyente, the strong man, el hombre fuerte, overpowers you. Tiene mucho poder. And I want to go to church on Sunday. Y tú dices, quiero ir a la iglesia el domingo. I can't go. What's wrong with me? No puedo ir. ¿Qué me pasa? I can't leave these cigarettes. No puedo dejar estos cigarros. I can't leave these drugs. No puedo dejar estas drogas. Why can't I leave this lifestyle? Yo no puedo dejar este estilo de vida. Because you have given the enemy legal authority over your life. Y es porque tú le has dado al enemigo autoridad legal sobre tu vida. You're not possessed by an tú no enemy. Estás poseído, but you're possessing an enemy. Pero estás poseyendo un enemigo. You're allowing him to come in. Tú estás permitiendo que él entre. And overpower areas of your life. Y para que tenga poder sobre tu vida. Until you repent. Hasta que tú te arrepientas. What does repent mean? ¿Qué quiere decir arrepentirse? Turn away from your sins. Virarte del pecado. And turn to God. Y virarte hacia Dios. The moment that you do that, el momento que tú haces eso, you're taking away legal authority from the enemy. Tú le estás quitando la autoridad legal del enemigo. And you're giving the legal authority to God. Y le estás dando la autoridad legal a Dios. Ephesians 6:10 through 12 says. Efesios 6, versículo 10 al 12 dice. Finally, my brother. Finalmente, mi hermano. Be strong in the Lord. Some of you today has to be strong in the Lord. Some of you are going through trials and tribulations right now. Algunos están pasando tribulaciones ahora mismo. How can I come over this, Pastor? I want to overcome this. ¿Cómo yo puedo sobrevivir esto? Today I tell you, be strong in the Lord. Hoy yo les digo que sean fuertes en el Señor. And in the power of His might. Y en el poder de él, there is power in the Holy Spirit. Hay poder en el Espíritu Santo. There's power in the blood of Jesus. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Put on the whole armor of God. Póngase la armadura de Dios. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Para que tú puedas levantarte contra el enemigo. For we do not wrestle against flesh and blood. Porque no nos peleamos contra la sangre y la carne. We do not wrestle against flesh and blood. No nos peleamos contra la carne y la sangre. We don't wrestle against flesh and blood. No nos peleamos contra la carne y la sangre. But against principalities. Pero contra principados. Against powers. Contra poder. Against the rulers of darkness of this age. Contra la oscuridad de la edad de hoy. Against spiritual hosts of the wickedness. Contra toda maldición. In the heavenly places. Guys, this war that we're going through right now. Esta batalla que estamos pasando ahora. This temptation that you're feeling right now. Esta tentación que tú estás sintiendo ahora. It's not physical. No es physical. It is spiritual. Es espiritual. And if it is spiritual. Y si es espiritual. It has to be dealt in the spiritual tiene realm. Tiene que ser ahora en el espiritual. And not in the physical. Tiene que ser arreglado en el espiritual. Can somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? Some believe that Jesus Christ.
Algunos creen que Jesucristo has no longer given us authority over these principalities and rulers and strongholds. Ya no nos ha dado esa autoridad contra esos Some believe that the power of the Holy Spirit has gone away. Algunos creen que el poder del Espíritu Santo ya se ha ido. That we can no longer cast out devils. Que ya no podemos sacar demonios. That we can no longer lay hands on the sick. Que ya no le podemos poner mano al enfermo. But I'm going to ask you a question. Pero yo le voy a preguntar algo. If that's your mentality today. Si esa es tu mentalidad ahora. What type of God? ¿Qué tipo de Dios? Would take away the power. Quitaría el poder, but keep the same devil y mantener el mismo diablo, and keep us powerless. Y mantenernos sin poder. He gave us that power, God. Él nos dio ese poder, and that authority y esa autoridad, and that dominion y esa dominión, over the principalities, the rulers, and the strongholds. Sobre los principados. But we have to walk in it. Pero tenemos que caminar en ella. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I got a phone call from a guy. Yo recibí una llamada de un hombre. And the guy said, Pastor. Y el hombre dijo, Pastor, I heard that you can cast out devils. Yo oí que tú puedes sacar demonios. I said, I sure can. Yo le dije, sí, yo puedo. He said, I need a devil casted out of me. Yo necesito que tú me saques un demonio. I go, what's wrong, brother? Yo le dije, ¿qué te pasa, hermano? He goes, I'm hooked on pornography. Yo le dije, yo estoy adicto a la pornografía. I continue to watch pornography on TV. Y le dijo, estoy mirando la pornografía en la televisión. And on the internet. Y en el internet. And I hang out with my friends and we go to strip clubs. Y jangueo con mis amigos y voy a las discotecas. I need you to pray for me right now. Yo necesito que tú ores por mí ahora. And I told him I'm ready to cast out that devil. Yo le dije, yo estoy listo para sacar ese demonio. The question is, are you ready to be set free? La pregunta es, ¿tú estás listo para ser liberado? He said, yes, I am. Y él me dijo, sí, yo estoy. I said, good, I want to ask you a question. Yo le dije, bien, te quiero preguntar algo. Are you willing to stay off the internet? ¿Vas a estar fuera del internet? He said, no. Dijo, no. Are you willing to stop watching pornography? ¿Vas a parar de mirar pornografía? He said, no. Y él dijo, no. Are you willing to stop hanging out with your friends and going to club? Él dijo, ¿tú vas a parar de janguear con tus amigos y ir a las discotecas? He said, no. Y él dijo, no. I said, my brother, you have a good day because I'm not going to pray for you. And I hung up on him. Y yo le dije, mi hermano, tenga un buen día. Yo no voy a orar por ti. ¿Y por qué? But pastor, why did you do that? Pero pastor, ¿por qué hiciste eso? Because he is not willing to make Jesus Christ Lord of his life. Y eso es porque él no quiere poner a Jesucristo como Señor de su vida. You must first be willing to make Jesus Christ Lord of your life. Y primero tienes que querer poner a Jesucristo como Señor en tu vida. Everybody wants a quick solution. Todo el mundo quiere una solución rápida. You see, they want to be healed. Ellos quieren ser sanados. But they don't want the doctor. Pero ellos no quieren el doctor. They want deliverance. Ellos quieren liberación. But they don't want the deliverer. Pero ellos no quieren al liberador. They want Jesus. Ellos quieren a Jesús. And they want to go to heaven. Y quieren ir al reino. But they don't want to trust in him. Pero ellos no quieren confiar en él. Until you make Jesus Christ Lord of your life. Hasta que tú no hagas a Jesucristo Señor de sobre tu vida. You will never be set free. Tú nunca puedes ser liberado. Jesus wants to be king over your life. Jesús quiere ser rey sobre tu vida. There is no hocus pocus easy deliverance. No hay nada que es fácil para ser liberado. In order for you to be set free, para que tú puedas ser liberado, Jesus must be Lord of your life. Jesús tiene que ser Señor de tu vida. And that would be the most difficult decision that you can make. Y esa es la decisión más difícil que puedas hacer.